En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu esté con todos vosotros. Felicidades a todos. En este rato que vamos a estar en la iglesia, pues el cura todos los años tiene que pensar, aparte de dejar que vamos a dejar juntos, lo que ya está escrito. Hago una cosita de recuerdo, ¿no? Y dándole vueltas a la figura de este hombre que sigue siendo, a pesar de los siglos, van pasando los tiempos, el navarro más universal, pues le decía alguna cosita bonita. Algo que nos ayude a los que estamos en esta tierra, después de tantos tiempos de haber nacido él por aquí, haber vivido. Y precisamente en este día, o la misma creo que también nosotros hemos elegido un día para ser el día de la comunidad que tiene que ver con un hombre que tiene que ver con ellos, San Francisco de Paula, que hace tiempo quien empezó en este pueblo a rezar y a decidir, pues decidieron que ponerlo de titular. Y como siempre hemos dicho, patrones, aparte de como los patrones, modelo para hacer otras piezas igual de bonitas y buenas, pues también es padre, es el que te cuida, el que te protege y el que te defiende. Yo nada más este domingo, este día de San Francisco, os voy a proponer una cosa muy sencilla, por eso os cuento de que es el día de la comunidad. Que San Francisco Javier era navarro. Es el ser navarro. Pues me imagino que todos tenemos, ¿no? Donde en este mundo tan grande tenemos un poco pues, ese sentimiento de pertenecer a algo, a un grupo, a una gente y a una tierra. Así que ese aspecto de navarrismo, pues lo voy a poner como una cosa que también es buena y positiva para nuestra vida.
Mucho
aunque hagamos tonterías, como yo también hago por ahí, ¿no? Una de las cosas, para terminar, que a un servidor, no sé si decirlo porque igual alguno me fastidia más, como yo soy más del fútbol de Zaragoza que de los Arsenal, cuando me dicen por ahí, vaya Navarra, pues la verdad es que no, lo siente, ¿no? Que te digan, que pongan en juego el ser de tu sitio y el ser un valiente, ¿no? De tu tierra. Bueno, fuera de.
quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros invitados a tu mesa. Señor, oh.
de tres.